Pasa el anochecer, salen sin temor. ¿Quiénes son estos héroes que nos llenan de valor? Pijamas, somos pijamas. Pijamas, somos pijamas. Combatimos los proscritos, los delitos. No sé cómo rimarlo. Pijamas, somos pijamas. Buita y la giraluna. Me encanta la clase de jardinería. ¿A qué mola mi girasol? El mío ha crecido muchísimo. ¡Está enorme! ¿Por qué estás tan mustio? ¿Qué tal el tuyo, Amaya? Bien, muy bien. Tú procura regarlo mucho. Ya lo sé. Igual es mejor que lo pongas en otra mesa, donde le dé más el sol. No, si ya lo iba a hacer ahora. Te podemos echar un cable. El verano pasado estuvimos en un club de jardinería y aprendimos un montón. Gracias. No me hace falta ayuda. Vuestro club mola. Pero yo soy una jardinera nata. Es que sé de plantas. No necesito un club. Puede que si utilizo algún material de jardinería... ¿Eh? Pero si está vacío. ¡Polillas lunares! Lunática anda cerca. ¿Para qué querrá cosas de jardinería si solo sale de noche? Y las plantas no crecen en la oscuridad. ¿Veis? Sé mucho de jardinería. Trame lo que trame, seguro que no es bueno. ¡Pijamas con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Buita! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Los Pijamas! Lunática anda por la ciudad con un montón de material de jardinería. ¿Pero dónde? Un lugar con hierba sería perfecto para sembrar. ¡El parque! ¡Al Búho Delta! Has metido. ¡Ojos de búho! ¡Oh! ¡Buita! ¡Que te chocas! ¿Qué es eso? No lo sé, pero no me gustaría que creciese en mi jardín. ¡Y ahí está Lunática! ¡Lunática! ¿Qué has hecho? ¿No os gusta mi giraluna? Ya he terminado con vuestras cosas de jardinería. Resulta que mi giraluna solo necesita una buena dosis de rayos lunares. ¡Caray! ¡Una flor que da mucho miedo! ¿Una? ¡Ja! La cosa es más terrorífica. Veréis, cuando se abra esa vaina y libere cientos de semillas, cada una de ellas... caerá al suelo y germinará otra flor y luego... luego cada una de esas flores... producirá más semillas que se convertirán en más flores y... ¡Oye! ¿De quién es el plan? Pronto habrá tantas giralunas que no quedará sitio para ninguna otra flor. Como no la paremos a tiempo, va a llenar el planeta de flores gigantes. ¿Qué dice nuestro club de jardinería sobre eliminar hierbajos feos y enormes? ¿Cavar es la respuesta? ¡Fácil! No, espera. Una flor gigante tiene fuertes raíces. Y tenemos que sacarlas todas. Con tan solo una raíz que nos quede sin quitar, va a crecer otra giraluna. Pues a cavar todos. Es jardinería al estilo Buita. ¡Plumas plumosas! Una pijamask enredada. Me quedan dos. ¡Supervelocidad!
¡Supermúsculos de gato! Tengo una idea. Ese engendro crece en la oscuridad, ¿no? A lo mejor no le gusta la luz. Si enfocamos con los faros del búho Delta, puede que hasta encoja. Espera, ¿y mi gran idea de cavar? Yo también sé de jardinería, ¿os acordáis? Buita, cavar no ha dado resultado. Con una pala no. Pero, ¿y si usamos las garras del búho Delta? Volaré alrededor mientras voy cavando. Y esta vez no me voy a acercar a esas ramas pegajosas. Y ahora a cavar. Vaya, vaya, es hora de fumigar pijaplastas. ¡Oh! ¡Estoy atrapada! ¡Otra vez! ¡Ay, qué lástima! ¡Plumas, plumas, dos! ¡Te tengo! ¡Supermúsculos de gato! ¡Ah! ¡Suelta a mis amigos lunáticas! Sirve. Ya lo he visto. Oye, ¿y qué es lo que pasaría si la regáramos? ¿Regarla? ¿Con el agua las plantas crecen? Pero no es una planta, ¿recuerdas? Es una flor lunar rara. A lo mejor si la regamos, se encoge. Un momento, esa manguera me está dando una idea. Podemos enroscarla en lo alto de la flor lunar y tirar de ella. Buita, a mí no me convence mucho. Dejadme probar. Ya sé que no fui a vuestro club, pero aún así sé de jardinería. ¡Buita! ¡Espera! ¡Eh! ¡Tú! ¡Pluma! ¡Hala! ¡Y ahora a tirar con fuerza! Ayuda. Pero quería demostraros que sabía de jardinería, aunque no había ido a ese club. No pasa nada, Buita. ¿Tenéis algún plan? Soy toda oídos, ¿de verdad? Un plan, un plan. Estas semillas están por todas partes. ¡Oh! Y todas van donde las lleva el viento. ¡Genial! Ese sí que es un gran plan, Gecko. ¿Dónde las lleva el viento? Solo tenemos que hacer soplar el viento en la dirección adecuada. Sé lo que tengo que hacer, pero necesito que los tres trabajemos en equipo. ¡Cuenta con ello! ¡Venid conmigo! ¡Me toca ser una heroína! ¿Preparado, Gecko? ¡Hora de la operación Eliminar Giralunas! ¡Viento de alas de búho! ¡Eh! ¡Mi semilla! ¡Oh!
tengo todas las semillas. ¿Ah, sí? ¿Oh? ¡Mira qué pronto reviven! Vamos a probar tu plan. A las plantas normales les encanta la luz y el agua. Así que a lo mejor a estas flores tan raras, ¿no? ¡Guau! ¡Esto funciona! El mejor girasol es para Amaya. ¡Caramba! Gracias a Connor y a Greg por sus consejos sobre flores. Es genial saber cuánto regarlas y qué luz necesitan. No, en serio, este trofeo también es vuestro. ¡Guay! ¡Campeones! Gecko el rezagado. ¡Eh, Greg! ¡Ya ha sonado el timbre! ¿Oh? ¡Oye! ¡A que mola mucho lo que hago con el balón! ¡Ven aquí, balón! Greg, el profe está a punto de llegar. Yo no estoy tan seguro, Amaya. ¡Mira! ¿Es cosa mía o viene caminando muy despacio? ¡Pero súper despacio! Cuando quiera llegar será de noche. ¡Mirad! ¡No es el único que se mueve a cámara lenta! ¿Qué está pasando? Ahora vamos a averiguarlo. ¡Pija Mask con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Bubita! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Dios mío! La ciudad está tranquila. Demasiado tranquila. ¡Pero mirad! Romeo... ¿Qué anda tramando? Sea lo que sea, no puede salirse con la suya. ¡El Gecko Móvil! Este es el lugar. ¿Veis vosotros a Romeo? Rápido. ¿Lo pillas? Negativo. Ay. Observa. ¡Oh! ¿Qué le está haciendo al pobre gatito? Uf, el gato está bien, solo que va a cámara lenta. Como el profe, la mariposa y todos los que hemos visto esta mañana. Romeo, con el reloj de su laboratorio, lo ralentiza todo. No por mucho tiempo. Gecko, camúflate por detrás de Romeo y destruye ese reloj. Y Buita y yo a distraerlo. De acuerdo. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Por qué ralentizas las cosas, Romeo? ¡Los Pija Mask! ¡Llegáis justo a tiempo! ¿Lo pilláis? ¡Hoy estoy que me salgo! Afirmativo, señor. ¿Verdad que sí? Lo lentifico todo para que todos se muevan tan despacio que no puedan impedir que me apodere del mundo. Y cuando coloque mi reloj en el centro de la ciudad, la onda expansiva llegará a todas partes y todos iréis lentos para siempre. ¿Eh? ¡Mola! Soy un genio. ¿Lo tenéis claro ya? Por mis bigotes gatunos, yo creo que no, Romeo. ¡Gecko, ahora!
sentido. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gecko! ¡Estaba mirando al gato! ¡Es chulísimo! ¡Buen intento, tortugas! ¡Uy! ¡Se ha escapado! ¿Qué ha pasado, Gecko? ¡Estaba mirando al gato! ¡Me parece una chulada! Pero, Gecko, has dejado escapar a Romeo. Tienes que centrarte. Tranquilos, yo tengo un plan que lo va a frenar en seco. Con el Gecko móvil vamos a llegar hasta el laboratorio de Romeo sin que él nos pueda ver. Ya lo veréis. ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Camuflaje de Gecko móvil! ¿Estás oyendo algo? Negativo. Seguro que son los dichosos pijamas. ¡Oh, no! ¡Una paloma! ¡Fuera, paloma! ¡Márchate! ¡Vete! ¡Vete! Esto no se ve todos los días. ¡Espera! ¡Son los pijamas! ¡Ya los tengo! ¡Los ha visto! ¡Gecko, corre! ¡Mirad la paloma! ¿Está volando o está sentada? ¡Vete a saber! ¡Olvídate de la paloma! ¡Mira! ¡Más suerte la próxima vez! Romeo se va al centro de la ciudad para hacer que todo el mundo vaya súper lento. ¡Síguelo, Gecko! ¡Es imposible! El Gecko móvil también va a cámara lenta. Pues tendremos que seguir a Romeo a pie. ¡Deprisa! ¿No íbamos a ir al centro de la ciudad? ¿A qué tanta prisa? ¡Tenemos mucho tiempo! ¿Lo pillas? Está descansando un ratito. A ver, este es el plan. Romeo no puede ralentizarnos si nos dividimos. Buita y yo atacaremos a Romeo de frente y Gecko, tú quédate escondido hasta que te demos la señal. De acuerdo. Y esta vez sin distracciones. ¡Venga, velocidad máxima! ¡Observa, robot! ¡Mola un montón! ¡Otra vez tú! ¡Gecko! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Ah! ¡Uy! ¡Te falta agilidad, Gecko! Tengo que aprender a no distraerme tanto. ¡Hasta nunca, pijamas! ¡Me voy al centro de la ciudad! ¡Ya lo veréis! ¡Lo voy a petar! ¿Estás bien? Pues sí, pero voy a cámara lenta. Todo esto es culpa mía. Si no me hubiera dejado distraer tanto, ya habríamos cogido a Romeo. Deberíais seguir sin mí. Ni hablar, Gecko. Somos un equipo. Tienes razón, Gatuno. Puede que sea lento, pero si me concentro, puedo ayudaros. Vamos allá. ¡Me toca ser un héroe! ¡Sí! Chicos, vais a tener que cargar conmigo. Buita, tú distrae a Romeo mientras yo uso mi superfuerza de Gecko para acabar con ese reloj. Gatuno, si el rayo alcanza a Buita, tener ocupado a Romeo es cosa tuya. Vale, pero sigues moviéndote a cámara lenta. ¿Cómo vas a llegar hasta el reloj? Tranquilo, esta vez no me voy a distraer con nada. ¡Otra vez tú! ¡Es hora de quitarte la velocidad, pajarita! Eso ya lo veremos, Romeo. No puedo distraerme esta vez. Casi me das, amo. Uy, deja de quejarte y ayúdame a cogerla. ¡Rápido! ¡Ah!
me coges, robot! ¡Plumas plumosas! Tienen a Buita. Tengo que distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj. ¿Por qué, amo, si la he atrapado? ¿Otra vez quejándote? Lo importante es que hemos frenado a la comialpiste. Cógeme si puedes, Romeo. ¡Super velocidad, gatuna! ¡Que no me distraigas! ¡Tengo una ciudad que ralentizar! ¿Tú otra vez? Pues ahora no vas a conseguir distraerme. ¡Super salto, gatuna! ¡Llegáis tarde, Pijamask! ¡Voy a ralentizar a toda la ciudad! ¡Oh, no! ¡Es mi fiesta, amigos! ¡A pasarlo, bomba! ¡Super músculos de Gecko! ¿Qué? ¡Genial! ¡Eres lo más, Gecko! Soy lento, pero como no me he distraído con nada, he podido llegar a tiempo. ¡Ay, no! ¡Guay! ¡Sí! ¡Se acabó ser lento! ¡Mirad! Baila Gecko, como tú sabes. ¡Baila Gecko! ¡Baila Gecko! ¡La, la, la, la! ¡Uy! ¡Odio ese baile, Gecko! ¡Malditos pijamas! ¡Mi momento llegará! ¡Mi momento llegará! ¡Pijamask, gritad! ¡Viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Hola, Greg! ¡Hola, chicos! ¡Te has traído el balón! ¿Nos haces una demostración? ¡Pues claro! ¡Pero en el recreo, que ahora va a empezar la clase! Tienes razón. Y enhorabuena por no distraerte. ¡Gracias! ¡Chocad esos cinco a cámara lenta! ¡Sí!